Oración diaria por los hijos. Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche oramos por tus hijos y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 115. No a nosotros, Señor, no des gloria a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos, dónde está, pues, su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen una boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican, y todos los que en ellos tienen confianza. Casa de Israel, confíen en el Señor, Él es su socorro y su escudo. Casa de Aarón, confíen en el Señor, Él es su socorro y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su socorro y su escudo. El Señor no nos olvida, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los pequeños como a los grandes. Que el Señor los haga crecer a ustedes y a sus hijos,
Que el Señor los bendiga, el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son la morada del Señor, mas dio la tierra a los hijos de Adán. No son los muertos los que alaban al Señor, ni todos los que bajan al silencio, mas nosotros, los vivos, bendecimos al Señor desde ahora y para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, en esta noche estoy aquí delante de ti para darte gracias desde el fondo de mi corazón por tu bondad y por cada hermosa bendición que me diste a lo largo de esta jornada que ya está llegando a su fin. Gracias, Señor, porque en este día pude experimentar la armonía y la tranquilidad que solo da tu compañía. Y gracias porque tú me mantuviste a salvo de todo mal. Me diste bienestar y fuiste mi valle de reposo cuando me sentía decaer. Amado Rey, qué hermoso es poder llegar al final del día con la alegría de haber dado lo mejor de mí y con la confianza de que en esta noche tú serás cubriendo mi hogar con tu manto y bajo tu resguardo podré tener una noche de paz y calma. Padre Celestial, en esta noche pongo en tus manos mi vida y la vida de todas las personas que amo. Te pido que mires nuestros anhelos y necesidades para que mientras descansemos tú actúes en nuestras almas, te lleves las preocupaciones y colmes nuestros corazones con bondad, fe, optimismo y esperanza. Señor, te suplico que seas bendiciendo a cada uno de mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Ilumina, Señor, sus mentes y dales sabiduría. Concédeles la fuerza que necesitan para no decaer ante las dificultades. Y te suplico que les tomes de tu mano y les ayudes a avanzar por aquel sendero que les llevará a alcanzar todos sus propósitos e ilusiones. Otórgales también, Señor, la paciencia y la humildad para comprender que tus planes y tu voluntad son perfectos. Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción,
Te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.